los pelones. ¡Páralo! Un pelito más abajo y aquí muere un hablador. ¡Hay que pelarse, compadre! Esta ya la perdimos. Tú jálate con Cielito mientras yo los entretengo. Yo no jalo con nadie. Hay que se las averigüe como pueda. ¡No seas rencoroso! ¡Pueden matar a mis dos colegas! ¡Pronto! ¡A los caballos! ¿Cómo que a los caballos? ¿No vamos a salvar a mi padre? ¡A los caballos! ¡Deja echarme otro! ¡Vamos, muchachos! Si es el mero Pedro Ferreira, el gusto que le dará a mi coronel cuando lo vea. Ya lo saben. Ustedes me responden de que en el pueblo haya orden por encima de todo. Nada más. Pueden retirarse. Pedro Ferreira, mi coronel. ¿Pero qué es esto? El famoso Pedro Ferreira. Lo siento por usted, amigo, pero tenía que suceder. Yo soy un hombre que nunca falla en lo que se propone. Mire, no me venga con habladas. Me tocó la de perder y ya. Bueno. Como quiera que sea, lo tengo en mi poder. Y ya sabe lo que le espera. Lo voy a mandar fusilar. ¿Y me fusila por revolucionario? ¿O porque no pudo quitarme a Cielito? Por las dos cosas. ¿Tiene alguna otra duda? Ninguna. Ya veo que a falta de valor le sobra la franqueza. Capitán Rodríguez. Hágase cargo de este hombre y fusílelo al amanecer junto con los otros. Lléveselo. Atención. ¡Alto!
Aquí estoy, don Fidel. ¿Y mi hija? ¿Cómo está mi hija? Cielito está a salvo, don Fidel. ¿Pero qué pasó, Pedro? ¿Cómo es posible que te hayan agarrado? Quisimos sacarlo de aquí, pero la gente de Villar pudo más que nosotros. Es lo primero que intento en la revolución y mire usted el resultado. Mejor me hubieran matado que pasar esta vergüenza. Oye, hijo. No me diga más, don Fidel. Si acaso que me perdona por no haber podido hacer algo por usted. No digas eso, Pedro. Así tenía que ser y ni modo. Es la voluntad de Dios. Si de esta saliste con bien, pues ¿de qué te quejas, güey? A ver, ¿qué dirías si estuvieras muerto? A ver. ¡Cállate, animal! Bonita manera de consolar a la gente. Yo creo que es Pancho. ¿Qué pasó? ¿Sabes algo de Pedro? Lo agarraron y está preso en el cuartel. Mañana al amanecer lo fusilan junto con tu padre. ¿Qué sabes de la demás gente? ¿Hablaste con Maclovio? Todo está listo. Nos esperan a la salida de la cañada. Tenemos que salvar a mi viejo y a Pedro como de lugar. A balazos o con las uñas los sacamos del cuartel. Y si no los salvamos, nos morimos con ellos, pero matando pelones. Yo voy por delante. ¿Hay alguien que se raje? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A caballo todos! ¡Vámonos! ¡Izquierda! Manuel Robles. Sí, señor. Llegó la hora. Bendito sea Dios que me quita ya de sufrir. ¿Para qué nos decimos nada? ¿Verdad, don Fidel? Adiós, Pedro. Adiós, hermano. ¡Blanco, izquierda! ¡Izquierda! ¡De frente! ¡Marche! Pedro. Pedro. ¿Me oyes? Sí, don Fidel. No sé qué decirte, hijo. Nunca pensé que los dos nos viéramos en este trance. ¿Qué será de mi pobre hija faltándole tú y yo? Ella estará bien, don Fidel. No piense en eso. Estamos cerca de la muerte y necesitamos llegar enteros hasta el final. Sí. Enteros. Para que las balas nos acaben de hacer garra. ¡Cobardes! Pedro, mejor no hablamos, don Fidel. Al rato vendrán por mí. Y quiero morir tranquilo. ¡Izquierda!
¡Atención! ¡Blanco, izquierdo! ¡Izquierda! Pedro Ferreira. Vamos. Oiga, Ferreira, no tengo que decirle que no me merece usted la menor consideración, pero hay que seguir la costumbre. Y si quiere, puede pedirme la gracia que busque. ¿No cree que necesite usted un coñac? Dicen que eso da valor, y en este momento usted no debe andar muy sobrado. Quiero escuchar una canción. Está bien, voy a complacer. ¡Muchacho, ven con la guitarra! Hubiera sido mejor el coñac. Disimula más el miedo. Este hombre quiere escuchar una canción. Dale ese gusto. Tócame, cielito lindo. Fingido. ¡Ay, ay, 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 ay!
nunca es fingido. Si alguna duda tienes, cielito lindo, de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Si alguna duda tienes, cielito lindo, de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Porque llegas cantando y ya se me quitó el enojo, ¿no? Ay, Dios, cuando hay truenos va a llover. No te enojes, cielito. ¿No ves que anduvimos por el monte bajando ganado? Mañana tenemos cerradero. Sí, cómo no, por el monte. No está enojada, lo que le pasa es que le gusta hacerse de la media almendra. Hola, compadre. Contente el hambre. Ándale. ¿Qué hubo? ¿Nos echamos una? ¿Nos la echamos? Ándale. Bueno, ¿qué? Pues, di algo. No te quedes ahí como un sonso. Pero si sí me tienes, mi chula. Por bien de Dios santo, que ya no sé ni con qué mano persignarme. ¿En serio, Pedro? ¿Por qué no habías venido? Estuvimos bajando ganado, palabra. Y aprovechamos el tiempo para visitar a unos amigos. Ya sabes lo que traemos entre manos. Sí, ya lo sé. Ojalá y todo esto acabe pronto para que no te apartes tanto de mí. Tú no sabes la falta que me haces, Pedro. ¿Yo a ti no? Eso no debías de preguntarlo. Te quiero desde que Dios amanece. Desde que al abrir los ojos todos los días siento que te necesito. Para que alegres aquella casa. Para que la llenes con tu persona y con tu cariño. Con el cariño de los dos ha de ser, Pedro. Sin el tuyo, pues, de poco serviría que yo te quisiera mucho. Sí, mi linda. Con el cariño de los dos y de lo que venga. Oh. Un escuinclote que va a ser el primero. Lindo como su madre y hombrote como su padre. ¡Ora, hombre, Pedro! Y luego, una niña como un sol. Y luego, unos cuatitos. Síguele, síguele, si al cabo es platicada. Sobre todo que sean los que sean, pues tú no los vas a cuidar, ¿verdad? Los cuidará tu papá. ¿Qué otra cosa puede hacer el viejo en el rancho? ¿Mi padre en el rancho? Bueno, ¿y entonces esto? Pues últimamente que vende el changarro este. ¡Ay, sí, tú, changarro! Pues no tú, changarro, es muy changarro. Y aunque no quieras, luego que nos casemos, tu papá se tiene que ir a vivir con nosotros al rancho. Y ahí sí no me digas que no, porque te digo que esta mula es mi macho. Bueno, mira, como ya empiezas con tus alegatas de siempre y a ponerte chocante, y como yo no tengo ganas de pleito, pues ahí te quedas y me avisas cuando se te quite lo pesado. Ay. Está llegando la tropa. Ahí están más soldados. Thank you.
Y eso es todo, señor coronel. Tanto yo como presidente municipal, como los señores que representan a la gente de orden, nos felicitamos de que el Supremo Gobierno haya acordado el envío de más tropa a este pueblo. Tropa que viene a garantizar el orden y la tranquilidad, señores. Esas son las instrucciones terminantes que traigo. Bendito sea Dios. Desde que retiraron al otro destacamento, estábamos sencillamente desamparados. ¿Y qué noticias nos da usted de la revuelta, señor coronel? Pocas y malas. La revolución se extiende. El norte es una verdadera hoguera. Pero acabaremos con ellos. ¿Qué me puede usted decir de esta región? Que posiblemente se prepare un alzamiento. Hay noticias de que han entrado armas al pueblo. Esos informes ya me los ha comunicado la superioridad. Por eso estoy aquí. Pero ya sobre el terreno quiero nombres, lugares, algo concreto. Pues mire usted, señor coronel. Hay en el pueblo un merendero. Casi estoy seguro que allí es el cuartel general de los revoltosos. Y posiblemente el dueño no es ajeno a esas actividades subversivas. Tal vez hasta sepa algo de las armas. Tiene usted que proceder con toda energía, señor coronel. La gente de orden confiamos en usted. Esa revolución nos amenaza. Bien, dejen eso de mi cuenta. Esta misma noche empezaré las investigaciones personalmente. Si las sospechas se confirman, les prometo que procederé con toda energía. ¿Ya llegaron? Sí, te están esperando. Entra que yo me quedo aquí echando ojo. Asustes. Pues si eso es ahorita, ¿qué será cuando empiecen los cocolazos? Entonces sí que vas a correr. No me digas. ¿Qué pasó, compadre? Nada más nos mandaron 80 rifles, compadre. Y yo creo que no nos ajustan ni para el limpiezo. ¿80? Tienes razón, ni para el limpiezo. ¿Y qué pues? Últimamente, en cuanto empecemos a tumbar pelones, lo que nos van a sobrar son armas. Ah, ¿cómo serás, penso? ¿Qué no estás viendo que no tenemos con qué tumbarlos? Ah, pues sí. Voy a tener que ir al norte a ver a mi general Palacios, no tiene remedio. Si quieren que hagamos algo de provecho, necesitamos armas a como dé lugar. Sobre todo ahora que las cosas han cambiado con la llegada de más tropa. Buenas noches, señor. ¿Puedo servirle en algo? ¿Quién es usted? El propietario a sus órdenes, señor. Y yo soy la hija del propietario, también a su mandar. Ándale, papá, sírvele algo al señor, que no se diga de nosotros. Un coñaquito, ¿verdad? Eso le caerá muy bien a estas horas. No acepto invitaciones. Soy el coronel Villar y he venido a practicar una investigación a esta casa. ¿Y de qué se trata, coronel? Está oculta en el pueblo cierta cantidad de armas y me he propuesto encontrarlas a como dé lugar. Oh, válgame Dios, qué susto me dio usted, coronel. Por un momento pensé que se trataba de otra cosa, de un robo, de un muerto, de algo más serio, quiero decir. ¿Y piensa usted que las armas están aquí? Sí, señor. Tengo fundadas sospechas. Pues la casa está a su disposición. Puede usted registrarla de arriba abajo. ¿Usted dirá por dónde quiere empezar?
¿A dónde da esa puerta? A la trastienda, señor. Mándeme dos hombres. Usted y los otros registren por todas partes. Ustedes dos. Los demás conmigo. Registren todos esos bultos. Si le estorbo, me voy, coronel. No me estorba en lo absoluto. Caray, ¿cómo será usted realmente? Primera vez que viene a esta casa y ya nos trata como si fuéramos bandidos. Siento que piense así, pero estoy cumpliendo con mi deber, señorita. Si yo no digo que no lo cumpla, coronel. Pero ¿qué necesidad tenía de venir con tanto soldado? Como si fuera a llevarse un criminal. La gente va a pensar que mi padre y yo somos quién sabe qué. Está bien. Salgan y espérenme afuera. ¿Está usted complacida, señorita? ¿No me da las gracias? Bueno, así paga el diablo a quien bien le sirve. Ay, coronel. ¿Quiere que le dé las gracias y poco faltó para que trajera un regimiento donde no hay más un pobre viejo y una muchacha? Pero una muchacha peligrosísima, porque es muy linda. Ya parece que usted se va a fijar en mí, coronel. Me he fijado más de lo que usted se figura. Es usted lo primero y lo único agradable que he visto en el pueblo, señorita. Me llamo Cielito, coronel. Así tenía que llamarse quien tiene esa cara y ese cuerpo. De veras, ¿no está usted exagerando? Hablo en serio, Cielito. Me gusta usted, Cielito. Me gusta. ¿Mucho, mucho? Mucho. No le haga. Ya le estoy agarrando miedo. Es usted muy aborazado, coronel. Por favor, Cielito, escuche. Escucha todo lo que usted quiera, pero vamos saliendo. Todo el mundo sabe que estamos aquí solitos y ya ve cómo es la gente de murmuradora. ¿Vamos? ¡Ay, santo señor de las enagüitas! No digan ahora que no la vimos fea. Si llega a subir aquí, ese se muere. No digo si se muere. Pues quién sabe lo que pase todavía, compadre. Por mucho que Cielito lo haya toreado, ese vino a lo que vino. Pues que sea lo que Dios quiera, hombre. Sea de tronar el cohete, ya da lo mismo que sea hoy que mañana. Mi coronel, no se encontró nada. Está bien, regresen al cuartel. Su coñaquito, coronel. ¿Por qué vamos a brindar, Cielito? Usted diga, ¿por qué será bueno? Por el día en que se dé cuenta de lo mucho que me gusta. Eso ya lo sé. No crea que soy tan de a tiro. Usted es el que no se ha dado cuenta de otra cosa. ¿Cómo de qué? Mejor lo adivina. Me da harta pena decírselo. Tus lanas. Se la dedico, coronel.
Rosita, cuando llegues a la capital, 5 pesos será el menor precio que por ellos te pueden pagar. Ya lo sabes que soy pajarera y que a diario me vivo en los campos disfrutando de la primavera y de las aves, sus pulidos cantos. Ya lo sabes que soy pajarera y que a diario me vivo en los campos disfrutando de la primavera y de las aves, sus pulidos cantos. Pajaritos. ¿Le gustó la canción, coronel? Me gusta más quien acaba de cantarla. ¿Qué no sabe decir otra cosa? Ya lo voy conociendo. Habla muy bonito, pero yo no soy tan creída. A luego se queda uno como la chaqueta de Don Justo, arreglada y sin botones. Me gustaría poder demostrarle lo sincero que soy. ¿No podríamos vernos en algún lugar? Si me promete portarse seriamente. Por Dios, cielito, ¿soy un caballero? Pues claro, por eso se lo digo. Si fuera una señora, ni cuidado me daría. ¡Aquí, coronel! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Apúrate, trompo! ¡Trae el fierro, hombre! ¡Eso! Toma, toro bonito, torito, toro. Éntrale si eres bravo, que tengo ganas de echar un pial. Ándale, no te rajes, que aquí te atoro. Ábrete y ponte a tiro si es que no quieres ir al corral. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Corre, toro bonito, que te quieren agarrar. Los de la hacienda, de los burriones, otros y yeguas brutas, los que allí mismo también se dan, hombres buenos vaqueros y querendones. Como no hay otras que suspirando de amor están. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Corre, toro bonito, que te quieren agarrar. Épale, no te entumas, mi caballito. Brinca valiente.
jálale más. Mira que allá va el toro, un toro bonito. Y hay que enlazarlo pronto para tumbarlo patas atrás. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Corre, toro bonito, que te quieren agarrar. Toma, toro bonito, torito, ¿Y con permiso de quién anda usted por mis terrenos, joven? Ni que fueran la gran cosa tus terrenos. Un terregal reseco donde ni la mala hierba crece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale, ándale, para que se te quite de andarme diciendo que mi merendero es un changarro. Llora. Esa seriedad. Pues qué mal modo ha visto, mi chula. Gracias a mi padre supe que te ibas. Ni una palabra me dijiste, como si fuera una extraña. Pero si año más voy, linda, tras Lomita, cuestión de hablar con el general Palacios y ya. En un ratito estoy de regreso. Ay, Pedro, cada vez que me acuerdo de la bola que va a venirse. No tengas pendiente. Lo que venga pronto lo despachamos. Ni creas que va a durar mucho. ¿Y si te pasa algo? Oh, pues será que ya me tocaba. De la suerte y de la muerte, no hay quien se escape. Pero, Pedro, ¿qué hago yo si tú me faltas? Pues, ¿qué traes tú ahora? ¿A poco ya te me estás volteando después de que fuiste la más animosa? No, Pedro, no. Pero es que te quiero rearto y me dan ganas de echar de gritos cuando pienso que tú... Pues, ¿qué pasa con usted, mi linda? Una sonrisita por lo que más quiera. No, me gusta verla así triste. Sonría, por favor. Ay, así sí baila mi hija con el señor. Pues qué agarrón. Pues que están de pleito. Ah, ¿cómo serás oportuno, hombre? Pues más vale llegar a tiempo que rondar un año. Ay, qué chistoso. Bueno, compadre, yo creo que ya es hora de que se larguen. No les agarre la noche en la mera sierra. Tienes razón, vámonos yendo. Y tú también, cielito, para la casa. Bueno, trompo, ahí te lo encargo, me lo cuidas bien. Y nada de andar de cantina en cantina, ¿eh? No, no te preocupes. A lo macho que no salimos de la primera que encontremos. Pues créame que yo tenía la certeza de que en el merendero encontraría usted las armas. Ni armas ni sospechosos. Únicamente gente sin importancia, pasando el rato tranquilamente. Eso fue todo. Claro que las armas pudieron haberlas llevado a otra parte. Pero las gentes que preparan el alzamiento, allí estaban con toda seguridad. Solo que usted no las conoce. Sobre todo, el que nunca falta es Pedro Ferreira. ¿Quién es ese? Un ranchero. Novio de Cielito, la hija del dueño. Quiero decir, ¿qué papel representa en el movimiento que se prepara? Parece ser que es el jefe, o por lo menos uno de los jefes. Pedro Ferreira. No me olvidaré de ese nombre. Posiblemente en la kermés tenga usted ocasión de conocerlo, porque supongo que usted nos honrará con su presencia. Iré. Seguramente que iré. No hay que perder la ocasión de conocer a un enemigo. ¿Desea tomar algo, señor coronel? No, gracias. Dígame, ¿usted? Buenas noches. Buenas noches, cielito. Pero, coronel, qué honor para esta humilde casa tenerlo por aquí de nuevo.
Y sin compañía. Supongo que no viene a hacer otro registro. No, cielito. Simplemente vengo a visitarla. ¿Podríamos platicar un rato? Seguro que sí. Venga, vamos al patio. ¿Con qué? ¿Qué tanto tiene que decirme, coronel? Nada de particular. Nada que usted no sepa. Creo que después de lo que hablamos la otra noche. No, no, olvídese de esa noche. Dejémoslo aparte. Hábleme de otra cosa. Pregúnteme. Usted es nuevo en el pueblo y quizá necesite saber algo. Sí. Probablemente necesite saber muchas cosas. Ya ve. Pregúnteme. ¿Le molestaría que le preguntara por Pedro Ferreira? ¿Pedro Ferreira? Sí, su novio, según tengo entendido. Un hombre que tiene ciertos planes en la cabeza que pueden traerle serios disgustos. ¿Planes? Eso he dicho. Pero eso no interesa ahora, ni es lugar para comentarlo. Solamente quiero hacerle una pregunta. ¿Qué espera usted de ese Pedro Ferreira, cielito? ¿Qué quiere decir, coronel? Que usted es una mujer que merece lo mejor. Otro trato, otra vida, otro ambiente, atenciones, comodidades, cosas que nunca le proporcionará ese que debe ser un tipo vulgar como todo ranchero. Mejor hablemos de otra cosa, coronel. Quiero que sepa que yo estoy dispuesto a darle todo cuanto desee. Halagos, lujo, dinero, todo lo que se le antoje. Algo muy distinto a servir de diversión a los borrachos. ¿Qué me dice? Que le agradezco mucho sus proposiciones, coronel. Pero que son demasiado para una mujer seria y honrada como yo, que solo pretende llegar a casarse algún día a lo pobre, pero como Dios manda. No quise decir otra cosa, cielito. Seguramente no supe expresarme o usted no me entendió. Nada pretendo que no sea decentemente. Empezaremos por ser buenos amigos. Y ahora, con su permiso, me retiro. Y muy contento, además. Tendré el gusto de venir a buscarla para ir juntos a esa famosa kermés. ¿Le parece? Sí, sí, señor. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿A qué vino el coronel, hijita? Sospecha de Pedro. Sabe algo que no quiso decirme claramente. No creí yo que tan pronto le fueran con el cuento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Tú qué piensas? No sé, papá. Habría que entretenerlo, distraerlo de lo que le han dicho. Eso no es posible. No encontró las armas y ahora pondrá todo su empeño en saber para quién eran. ¿No te dijo algo más? ¿Quién sabe cuántas cosas más me dijo? Me invitó a la kermés. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Solo pensaba en Pedro. Ojalá y regrese pronto antes de que las cosas se pongan más difíciles. ¿Qué esperas? ¿A bailar conmigo? Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir.
Dicen que por tus amores y un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Porque no tiene porque le falta su cigarro que fumar. Aquí estamos los del norte dándole vuelo al hilacha, y entre combate y combate cantamos la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque no tiene porque le falta su cigarro que fumar. ¡Ay, cucaracha! ¡Nomás la pechuga saca! ¿Y estos charros? ¿Qué hacen por aquí? ¡Viva Chihuahua! ¡Que es tierra de hombres! ¡Sí, señor! ¡Y viva Jalisco, que también es pueblo! ¡No se me oiga! ¿Pues qué trae con su Jalisco, eh? ¿Pues qué pasó, mi amigo? ¿Que nomás en el norte escupen? ¡Sí, señor! Y al que el fuste no le guste, ¡que lo tire! ¡Y monte pelo! ¡Vamos a ver! ¡Pues vamos! ¿Qué se trae, amigo? ¿Viene buscando pleito? Vine a hablar con mi general Palacios. Soy Pedro Ferreira. Quiero hablar inmediatamente con él. Venga conmigo. ¿Y qué esperan? ¿Que siga el baile? ¡Que siga el baile! ¡Ah! ¡Adentro, pianero! ¡Y a ver quién dijo no! ¡No! ¡Toque! Bueno, pues, suelta la lengua, Pedro Ferreira. ¿Qué rayos andas haciendo por estos rumbos? La cosa se ha puesto color de hormiga, mi general. Ha llegado más tropa. Y el coronel que la manda, seguramente ya le contaron algo porque anda realebrestado. Por poquitito y nos cae con todo y las armas. ¡Pues agarra el toro por los cuernos de un jalón! ¿Qué le buscas? ¡Mándate de una buena vez! Pues en eso estoy, mi general. Gente sobra, lo que me falta son armas. Pero si ya te despaché otra partida y grande. Hace un par de días salió y ya te iré mandando más. Ah, pues entonces ni quien diga nada, mi general. Mañana mismo me retacho al pueblo y usted dirá para que somos buenos mi gente y yo. Primero te apoderas del pueblo y me dejas bien arregladas todas las cosas. ¿Y luego qué hacemos, mi general? Pienso atacar Durango y toda la gente es poca. Aquí estaremos, mi general. Así me gusta, muchacho. Eres un revolucionario de corazón. Harta sangre va a costar todo esto. ¿Y qué le hace, mi general, con tal de que se consiga? Si no lo vemos los hombres de hoy, ya lo verán los que ahora son chamacos. Y si no, los que todavía no han nacido, mi general. Lo dicho, Pedro Ferreira. Con hombres como tú, la causa está ganada. ¡Salud! ¡Salud, mi general! Ah, pero ya seguiremos la plática. Ven, quiero que los muchachos te conozcan para que otra vez te respeten. Sí, señor. Bueno, ¿y a usted no le ha gustado nunca a ninguna mujer? Pero cómo no, mi alma. Una de mi pueblo que le decían la reja. ¿La reja? Sí, porque tenía la cara llena de barrotes. Este hombre es Pedro Ferreira, macho donde los haya, amigo mío y un revolucionario que va a dar mucho que hablar. Mírenlo bien y me lo respetan igual que si fuera yo. Thank you.
mozo, yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Y ya acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar.
Muy buenas noches, coronel. Muchas gracias por habernos honrado con su presencia. Estoy verdaderamente encantado, puede usted creerme. ¿Y quién no? Con semejante compañera. Lo felicito, coronel. Tengo idea de conocer a esta señorita. ¿No es la sirvienta del merendero? No, señor. No soy la sirvienta del merendero. Creo que acaba usted de decir una tontería, señor mío. Déjelo. Es de los ricos del pueblo y está acostumbrado a insultar a los pobres. No fue esa su intención, señorita. Se lo aseguro. Bueno, coronel, que siga usted divirtiéndose. Con su permiso. Deme dos platos de buñuelos. Olvide lo que acaba de pasar, cielito. Nomás ven la ocasión y ahí está luego el insulto y el querer humillarlo a uno. No haga caso y recuerde mis palabras. Yo estoy dispuesto a colocarla en el mismo plano que ellos. Y usted podrá desquitarse ampliamente. Se lo aseguro. Vamos, alégrese. Alégrese. Si no es uno de palo para no sentir los insultos. Le prometo que pronto será envidiada por todos. Y respetada también. Sí, cielito. Usted no me conoce, pero ya me va a conocer. Inútil, mi coronel. Se niega a hablar. Revívalo y siga. Tiene que confesar. Siempre básica. Sí, papá. ¿Y estás segura que haces bien? Es que no puedo vivir tranquila. Necesito saber los pensamientos de ese hombre para con Pedro. No sé cómo le voy a hacer, pero tiene que decírmelo. Si a Pedro le pasara algo, me moriría. Está bien, hija. Puedes ir. Harto me pesa no poder acompañarte, pero me han dicho que Manuel está al llegar con el carro. No te preocupes, papá. Siempre he sabido cuidarme sola. Y hoy más que nunca. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Pero es que a Pedro no debe gustarle el saber que haya sido. Quizá no. Pero tú y yo le diremos la verdad y no tendrá motivo de disgusto. Adiós, papá. No tardes, ¿eh? Que no me acuesto hasta que regrese. Chihuahua, lo que siento es no haber llegado a tiempo para la fiesta del pueblo. ¿Cómo estuvo, eh? Pues, ¿quién sabe? Yo no pude ir. ¿Y a ti qué tal te fue? A todo meter, hombre. Después les cuento. Oye, ¿dónde anda por ahí Pancho? Fue al estanquillo de su tocaya. Dijo que el cuerpo le estaba pidiendo un trago. Oye, ¿sabes si llegaron las armas? Ni palabra. De no haber llegado. Llegarán esta misma noche o mañana temprano. Porque ya hablé con mi general Palacios y me dijo que las había mandado. Puede que Pancho sepa algo. De todas maneras, hay que prepararse porque nos echamos como de rayos sobre el pueblo. Este arroz ya se coció. Te lo dije, compañero. Tú, avisa inmediatamente a los de Río Verde. Que ya saben que aquí los espero. Tú vete a la sierra y tráete a toda tu gente. Y tú también, ¿eh? Te los traes a todos que los espero esta misma noche. Seguro. Y tú, trompo, ya sabes de lo que hablamos, ¿eh? Seguro. Pícale, prepara todas las armas. Yo al rato regreso, voy por Pancho. ¿Cómo? ¿Y a qué hora comemos? En la revolución no se piensa en comer, menso. Pues bonito chiste. Nos vamos a la revolución porque no comemos. Y cuando estamos en la revolución, pues tampoco comemos. No, yo así no juego. Obligarnos a venir a esta fiesta es un insulto.
¡Qué horror, Dios mío! Una fiesta en honor de una mesera. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? Yo vine por ver este idilio y de paso a cuidar a mis muebles. Tuve que prestarle todos los del comedor. Yo tengo aquí dos sofás franceses legítimos. No se vayan a creer. A todo el mundo pidió algo prestado para mueblar la casa. Bueno, eso de que pidió es un decir. A mi casa llegó un teniente con unos soldados. Esto me llevo y esto también. Y ya, ni por favor ni nada. Pues sí que nos salió fino el coronelito. Y digo yo, ¿qué se propone con todo esto? Señora, por Dios, deslumbrar a la muchacha. Hacerle creer que todo esto va a ser suyo para que la pobre muerda el anzuelo. ¿Usted cree? Ya vio que cumplí lo prometido. Toda la gente rica del pueblo ha venido a la fiesta. Puede usted mirarlos de igual a igual. Ellos vinieron, pero yo no debería estar aquí. ¿Pero por qué no, cielito? Si esta va a ser su casa, nuestra casa. Ya le dije que usted equivocó las cosas, coronel. Yo no le he dado motivo para esto. Si esta gente antes me miraba de mal modo por humilde, ahora será peor. Pensarán que soy una cualquiera. No se preocupe por lo que piensen. Usted estará en esta casa con todos los honores debidos a una dama. Luego vendrá conmigo para que le enseñe lo que hay en ella. Tocallita, sírvame otra. Que se te van a trepar, Panchito. Pues de eso es de lo que se trata, hombre. Que sienta el cuerpo lo que recibe. Pero, compadre, ¿a qué hora llegaste? ¿Por qué no avisas, hombre? Muy bonito, ¿no? Yo trabajo y trabaja para los amigos y tú, mira nomás, trago y trago. Pero si apenas voy en la tercera, hombre. Ándale, échate una. ¿Qué échate una, ni qué échate una? Vamos a ver si ya llegaron las almas. Mañana caemos sobre el pueblo. ¿Cómo la ves desde ahí? ¡A todo dar! Oye, vamos a ver a don Fidel y de paso, saludo a Cielito. ¿Eh? No. Ve tú solo. Si es cuestión de un momentito, hombre. Nada más preguntarle al viejo si ya llegó eso. Y platicar un ratito con Cielito. Sí, ¿cómo no? Con Cielito platica, si no. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se traen? Díselo de un jalón. Sé macho. Dile que Cielito está en casa del coronel de mucha fiesta, luego que anduvieron juntos todos los días. Es verdad, compadre. ¡Qué coronel! ¡Qué cosas dice! Palabra que nunca pensé que fuera tan simpático. ¿De veras se lo parezco? Mucho. ¿Qué diferencia de ahora aquella noche que llegó a la casa a registrarla? Tenía una cara que parecía que se quería comer al mundo entero. Pero por favor, mujer, déjame ir a saludar al coronel. ¿Qué dirá? He dicho que te sientes. Este es el sillón que prestamos y no quiero que lo ocupe nadie. Ten presente que es un recuerdo de familia. En este sillón murió mi padre. ¡Hijo! Murió mi madre. ¡Ay, Dios! Y te vas a morir tú como te sigas levantando. ¿Pero por qué me hace esas preguntas, Cielito? ¿No comprende que se ve feo que una mujer, sobre todo como usted, se interese por esas cosas de la revolución? Nada más preguntaba por hablar de algo. Aunque si hasta aquí ha de llegar la revuelta, habrá que cuidarse, ¿no le parece? A saber quiénes serán los alzados y a qué hora va a empezar la balacera. ¿Usted qué dice, coronel? Que no se preocupe, Cielito. Aquí no pasará nada, se lo garantizo. Y si algo llegara a ocurrir, usted corre de mi cuenta. Yo la protegeré. No puede usted pasar. No digo si puedo. Paso porque quiero y acomodé lugar. No más eso me faltaba. ¿Puedo preguntar quién es usted? No recuerdo haberlo invitado. Ni yo hubiera aceptado una invitación suya. Soy Pedro Ferreira. He venido para enterarme de la falsedad de una mujer que en este momento desprecio con toda mi alma.
No pensé que fuera tan fácil echarle mano, señor Ferreira. Le prometo que hoy mismo ajustaremos cuentas. Llévenselo. No lo haga, coronel. Ese hombre no me interesa. Pero todos van a pensar que yo lo traicioné. Déjelo que se vaya. Estoy aquí porque quiero. Y tú no tienes ningún derecho para venir a reclamarme. ¿Lo oyes? Vete donde nunca más sepa de ti. ¡Lárgate! Vamos, coronel. Quiero que me enseñe mi casa. Déjenlo libre, pero sáquenlo de aquí. Porque la creí sincera, dejé que se marchara ese hombre. Supongo que se dará cuenta de lo que esto significa. Déjala ahí. Pones las cartas sobre la mesa, ¿no es eso? Pues lo siento por ti, Linda. ¡Suélteme! 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 ¿Cumplieron mis órdenes, capitán? Sí, mi coronel. Todo está hecho. Cielito. Macario. Macario. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi padre? Se lo llevaron al cuartel. Vinieron los soldados. Todo se descubrió. Pasiones, que el amor es traicionero. Si te doy este consejo, si te doy este consejo, es porque de amores muero. Ay, amigo, ¿qué voy a hacer?
La quiero con toda el alma. Me tocó la de perder. Amigo, de favor te pido. Amigo, de favor te pido, no cantes esa canción, que vengo muy mal herido. Que vengo muy mal herido, traigo roto el corazón. Ay, amigo, ¿qué voy a hacer? La quiero con toda el alma. Me tocó la de perder. Sí, compadre. Más vale querer a un perro que a una ingrata mujer. Estos son los golpes que lo hacen a uno renegar de la vida. Pero no le hace. Ahora que no tengo más que rabia en el corazón, voy a pelear con más ganas. Vamos a reunirnos con la gente de mi general Palacio. Pero, compadre, no hayamos quedado en atacar el pueblo, en eso quedamos. Que lo ataquen otros que no son de aquí. Y ojalá lo arrasen todo. Pero, compadre... Lo dicho. Que estén todos listos, salimos con los primeros rayos del sol. Trompo, salís de la tienda, vamos. Thank you.
pelotón. ¡De frente! ¡March! ¿Puede que yo no me merezco una papachadita, don Fidel? Sí, muchacho, sí. ¿Y Pedro qué? ¿Llegaron a tiempo? Sí, sí, don Fidel. Ándale, papá, vámonos. Vamos, sí. Bueno, don Fidel, ya está usted libre. Este asunto se acabó y hago falta en otra parte. Un momento, Pedro. Este asunto no se ha acabado. No hay más que verlos para saber lo que pasa entre ustedes. Aquí la tienes. Nunca más volvería a llamar la hija si supiera que te ha faltado en algo. Porque la que lleva mi sangre no puede traicionar la fe que tenga puesta en ella un hombre. Por salvarte arriesgó hasta la honra. Tú dirás si eso tiene como premio el que ahora la desprecies. Bendito Dios que ya soy otro, don Fidel. Ahí se le encargo mucho mientras dura todo lo que se nos viene encima. Y tú también. Me cuidas mucho al viejo. ¿Qué, qué? El viejo y yo nos vamos con ustedes. ¿Verdad, pa? ¿Verdad, hijita? Oh, linda, no sabes los trabajos que vamos a pasar. ¡Pues los pasamos! Para mí la milpa es rancho y el atole champurrado. Y últimamente, como ya me gustó el alboroto, ahora le sigo. ¿Cómo la ven desde ahí? Y ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor. Bueno, pues vámonos, ¿no? ¡Vámonos! Si alguna duda tienes, cielito lindo, de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Si alguna duda tienes, cielito lindo de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.